querías a tu tamaño, güey, por atrás. Ya, pinche reto, no es para mí un reto. Sí, me dejarte todo, güey, volteo, güey. ¿Qué están haciendo ustedes ahí atrás? No se nota, güey. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con Combate Negro en Chiquitín, nuevo video en el canal. Estoy riendo, bicho, porque... Amigo, la verdad, el día de hoy este video va a ser épico, güey, la verdad. La vi complicada en las clases de manejo, en el video que hicimos, me la dijo, en el carro de 3 toneladas. Este... Te volaste la barda, güey. Este que traigo, amigos, se van a sorprender. Mira, le voy a ser sincero, yo he manejado hasta un 12 toneladas. El carro que yo traigo esta vez es más grande que un 12 toneladas, bicho. La verdad, sí lo puedo manejar, pero no tengo tanta experiencia, pues. Así que nada, venimos con esta sección nuevamente. Las clases de manejo se están poniendo cada vez más intensas, más chingonas. Y ahora el alumno es el Dosmetrín Chaquetín, que pues dice que ha manejado nada más automático, pero estándar jamás ha manejado. Y menos el carro que traemos el día de hoy. Si el de 3.5 toneladas me costó, la neta. Ahora el 2 me con esto, la neta. Yo, bueno, que ya pasé esta clase de manejo y no me tocó este reto, Nadine. Así que pues, se la va a ver complicada, a ver. Demasiado complicada. Pero, ¿qué te dijo a ti, Wicho? Ah, qué verga, pinche Wicho, que yo lo puedo manejar. Yo estoy grandote, yo. No, y aparte de la casa me hacía burla. No, pues yo te puedo manejar lo que yo quiera. Está un pinche tractor, ahora. Hoy se va a ver si es tan chingón como decía el Dosmetrín Chaquetín. Así que vamos a ver. Aquí está, güey. Él te estaba retando, sí, lo que te digo, güey. Traemos un reto bien chingón. Vamos a ver si eres la mera. Ni riata, sabes qué dices. Te traigo, güey. Ni wey, sabes cuál que... reto, güey. Ya, pinche reto, no es para mí un reto. Si yo tengo que manejar de todo, güey. Volteo, güey. Tractor, güey. Lancha, güey. Barco, güey. Lancha, barco. Avión, güey. Helicóptero, güey. De todo, verga. No mames, güey, quieren enseñar en esta mierda a manejar. Imagínate, papi, ¿dónde está a mi altura, güey? Ey, no está pero a mi altura. La verdad, no está perro, trajimos ese carrito, mira, es un Suzuki. Mira, es un Suzuki, güey. Está deportivo como te gusta, fresón. Lo mantengo con los ojos cerrados, yo fresón. Esa mierda, güey. Es estándar, ¿dónde? Ay, Dios, papi, gracias. Es muy verga este, güey, la neta, güey. Así que, Dome, ¿estás listo para ver el carro que va a tocar el día de hoy? ¿Es ese, no? No, Dome. No es el carro que vas a manejar el día de hoy. Como tú lo dijiste, está a tu altura. A tu altura, güey. Ese. Esa combi. Podría ser. Pero no. Es algo más complicado todavía. Mira, si el Wicho va a quedar corto, güey. Pero no te digo todo, güey. Así es. Te estoy diciendo ¿listo? Todo, ¿estás listo? Amigos, les presentamos el carro que va a manejar el Dosmetrín Chaquetín. ¡Mi chincha que tiene! ¡No mames, wey, a la verga! ¡Lo que me espera, dos amigos! Wey, no mames, esta madre está más grande que hasta yo, wey. A la verga, esto lo van a dejar el Dome, no creo, wey. Tráele el Dome. ¿Qué pedo, güey? Nada, güey. Hay que pensar que la coche te ha manejado, sabe manejar el carro de 3 ¿Qué verga vas a saber manejar ese verga? Está bien pendejo. Ese pendejo no maneja ni su vida y quiere manejar. Mira, güey. Ey, pero querías manejar algo grande. No, pero tranquilo, güey. Tranquilo, llevo prisa, güey. No, ahí está tu carro, mira, güey. Tu pinche trailer. Una, güey, dame este Chevy, güey. Querías a tu tamaño, güey, por atonte, güey. Suzuki mejor. Mira, ¿dónde? A la verga. Mira. Mira, ¿dónde? ¿Está tu tamaño, dónde? Nunca me habías subido a uno. Y te cansas manejando, güey. Trae para dormir tu camarote. Tu che, feca, wey. Verga, wey. Amigo, la neta que tiene el Nogadín se la rifó con esto. Un tráiler. La verdad nunca imaginé esto, un tráiler. A ver, Nadine, vamos a mostrarle cómo es a la gente por dentro un tráiler. Es diferente, es muy diferente. Amigo, vamos a mostrarle con el Nogadín Chaquetín cómo es por dentro un tráiler. Mira, chiquis, hasta las llantas están grandísimas, amigos. Fíjense nada más cómo está el frente. Está grandísimo, grandísimo de esto. ¿Qué, Poncho? Güey, esas mierdas me echaron pica pica, güey. No qué? Mames, a madre, güey. Ya me está picando todo el cuerpo, güey. ¿Quién te echó? Más seguro se verga el Alan, güey, me echó. Si no me picara la mano. Sí, la verdad, sí. Porque no lo puedes ni tocar. No, ¿sabes qué? Yo ahorita, te voy a ser sincero, a mí me pico mucho la pierna. La pinche cocha me echó pica pica, güey. ¿Dónde? Aguanta, yo tengo el remedio, güey. No le va a picar más, te va a picar porque se va a pegar, déjala ahí. Entonces, amigos, les voy a mostrar el interior. Este tráiler, vamos a subirnos. Mira, bicho, güey, este es otro nivel, güey. Mira, aquí trae atrás, güey. Amigos, vamos a mostrar, aquí hay un camarote. Ahí tiene sus chelitas el trailero. La sábana llena de mecos. Está grande, güey, aquí duerme ese, güey. Está chido, güey. Este es la palanca de velocidad. ¿Te acuerdas mucho que tú dijiste? No mames, pinche palancota. Mira, esta sí es una palancota, mira, güey.
No mames, está pasada de verga. Mira, aquí, amigos, medio le voy a explicar. Este se llama convertidor. Ajá. Con esta madre va regulando la velocidad. Este es, mira, güicho. Este es el clutch, mira, güey. Está súper grande, güey. Este es el freno. Madre, güey. Y esta madre es para que quede, creo que quieto el tráiler, güey. No sé, güey. Apenas me estaban explicando, güey. Pero no mames, güey. Primera vez que hago esto y se siente chido, se siente la adrenalina. Yo estoy aquí arriba, ¿no? Y mira, hasta se ve ese súper alto. Fíjense todo esto que trae el tráiler, mira. No mames, un chingo de no sé qué es esto, pero como las velocidades, pues qué sé yo. Ahí traen su montón de botonaje, ahí traen sus... No, está grandísimo. Mira, ahora escucha cómo es el motor, güey. Está a ver, motorazo, güey. Me explicó el trailero que hay que esperar que la máquina acabe de su función y después... Mira, madre, güey. Le damos marcha, güey. La va a tener complicado el. Sí, la va a tener complicado, güey. La va a tener complicado, que la verdad, güey, mira, escucha, güey. Está perro, está bien perro. Está perro, amigo, la neta que las clases de los metrines estaban a punta, pero también chido la altura en la que estoy también. Está demasiado alto un tráiler, la neta está muy chido. Así que vamos a empezar con estas clases de Medellín, chiquitín. Así que iniciemos, amigos. No se vayan porque va a estar muy chingón. Vamos. Venga, ¿dónde? ¿Estás listo o no? Te mamaste, pinche perro, güey. ¿Por qué, güey? No, con este, güey, un volteíto, verga. ¿Cuál, güey? Fue un 3 toneladas, mire, pero mucho no sabe manejar. Tú dijiste que sabes manejar barco, lancha, avión, volteo, avión. No dijiste eso. Sí, pero nunca un tráiler. Pues sí, me he manejado de todo, pues, pero un tráiler. Pero, güey, si sabes manejar avión, puedes manejar esto. Está mucho más pequeño, güey. Pero no, güey, esto es bien complicado, güey. El avión, me acuerdo, güey. El clutch, güey, y de volada. Y sube, güey. Me acuerdo que tú estabas retando al Huicho y que lo diga al Huicho ahí. Sí, sí. Ah, pinche Huicho, qué verga. 3 toneladas y no mames, se le complicó. ¿Cuál? ¿Cómo está, amigo trailero? Te voy a decir una cosa, carnal. Según han manejado 3 toneladas, han manejado. Cállate ya. Güey, qué puntería, papi. ¡Ey, cocha! Según has manejado 3 toneladas, maquinaria, compadre. ¿Pero a quién le estás hablando? ¿A mí o a los dos? A los dos. Yo he manejado un jet privado, papi. ¡Qué verga la cocha! He encontrado un gran rival, güey. Así que ahora empezamos con esta clase de manejo. Venga, ¿dónde? ¿Estás listo? Venga, ¿dónde? ¿Estás listo? Papi, listo. Bueno, ya estamos aquí en el tráiler. ¿Estás listo, dónde? La clase de los metrín. Mira quién nos acompaña. ¡Ay, güey! ¡Ey, qué pedo! ¿Qué están haciendo ustedes ahí atrás? Pues dame, pues. ¡Dame! ¿Qué? Pica, pica, güey, un vergazo, güey. A la verga. ¡Come verga, güey! Vos sos lo que picás porque estás sudando, verga. Yo no. Aquí, pero cuéntate bien. ¡Ey, estás cochinada! ¡Qué verga! Ya, estoy muriendo de calor, ya. Vente aquí. Ya. ¿Qué? Pica, pica, verga. ¿Qué tienes, güey? Ahora sí, jabalí con caspa. Le están echando el pica pica jabalí. Pero no me lo dio, güey. Calenturiendo, tú me echaste pica pica verga. Dale con lo mismo que yo. No te conociera, mierda. Ya vos. Ya que fuera de verga, güey. Estoy muy bien. No me va a dejar tu clase de mendejo ahora. ¿Jugamos serio? Bueno, te voy a explicar. Como todas las clases que hemos explicado, mira. Aquí hay 4 pedales. Este es clutch. Ese granote es el freno. Y aquel pequeñito que está allá es el acelerador, güey. Papas, mira, te voy a explicar la palanca. Aquí es diferente, güey. La primera en el trailer, güey. Pegas clutch y es pegado a ti, güey. Hacia acá. Esa es la primera, güey. La segunda es como la tercera en un carro normal. ¿Tú sabes manejar, no? Me imagino que ya sabes qué pedo, ¿no? No. ¿Cómo? No que sabes manejar todo, güey. Verga, aquí ya estás aguantando. Ni automático siquiera, güey. Mira, entonces la primera es para acá. La segunda es para como la tercera. Y la tercera es como la cuarta. Ya, sí, ¿para qué te explico más? Para la quinta. Ajá, sí, igualito. Dale, vamos a empezar. Dale, pedo, venga, sí, sí. Venga. Le eché un pedo. Vale. La madre, están cagando acá. Ay, cosa. No, su perra. No mames, güey. Igual el doble, no, ya, pe verga. ¿Ya listo, doble? Vamos a empezar con las clases de manejo, amigos. Mira, mira. Está llorando. Ay, la verga, puta madre. No, mames, crudo huele esa madre. No, crudo, verga, si ni tomé. Venga, doble. Clutch, hasta el fondo. Hasta el fondo del clutch. Ajá. Ahora abre el switch. Allá está la llave de clutch. ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha. Abre el switch. Espérate. Ahí va bien, ¿dónde? Con clima, ¿dónde? Estamos consintiendo. Dale, ahora sí mete el clutch, machín. Ahora sí, dale marcha. Cachégate. Puta, ¿quién te vea? ¿Dónde, güey? Venga, ¿dónde? Iniciamos. Mete clutch, no tienes velocidad, güey. Mete clutch. Ah, su puta madre, güey. Peor que hacer pierna en el gym, esta mierda. Ahora sí, ya. Le metí primera. Venga. Mira tus espejos, güey. Sí, güey. Así. ¡Oh! ¡Espacio, espacio! ¡Oh! ¡Espacio! ¿Cómo freno este? El grande. ¡Espacio! ¡A la verga! ¡Papá, trailero!
Espérate, pendejo. Espérate, pendejo. No saliones mucho, que esta madre está bien sensible, güey. ¡Despacio, verga! ¡Aguanta, aguanta! Estamos acá dentro en el tráiler con el Don Metrín Chaquetín y el Megadí. Y la neta, se la está rifando el Don aquí manejando el tráiler. Está bien chido, la neta, porque pues, es otra sensación manejar un tráiler, no, imagínense. Güey, ni carro he manejado, verga, ya me quieres creer en manejar tráiler. ¿Qué dijiste, güey? ¡Vamos, vamos! ¡Despacio, despacio, despacio, pendejo! ¡Despacio, despacio, pendejo! ¡Ya, ya, 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 estoy aplastando! ¡Prenda, prenda, prenda! ¿Pegado? ¡Para abajo, para abajo! Ahí está, primera, eso. Trailero viejo. Y mira, como que te vas a hacer trailero, ¿va? ¿Dónde? Carnal, yo nací para hacer. Mira, mira. Ahí está, mira. Qué buen espejeo, güey. Ay, verga. Ya donde están todos aquellos otra vez. ¡Ay, ay, verga! Güey, es que el. Mira, le bajo así. Se acelera, güey. Vamos bien con esas clases de manejo de los Metrín Chaquetín. Manejando un trailer está divertido. Pero esto está más sensible que el carro de 3 y media toneladas que me tocó manejar a mí. No es nada fácil, pero. Ahí la lleva el 2, me. ¡Ay, qué pedo! ¡Despacito, verga! No, es que, bien, amigo, despacito. Está bien sencilla. ¡No, espérate, no, güey! No estoy aplastando nada, güey. Bueno, amigos, así vamos con las clases de manejo de los Metrín. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve por fuera manejando. Hay demasiado sol. Perfecto, una mañana para manejar con el maestro Negadín Chaquetín. Ahí está, amigos. No, macho, ¿quién diría que el 2 iba a manejar un carro de estos algún día? Ahí está. Ahí la lleva el don, aunque sea despacito. Ahí la lleva, amigos. Es que no es nada fácil, amigos. Nada fácil estar manejando uno de esos monstruos. Que es, pues, complicado. Sinceramente es complicado. Y es un nuevo reto. ¡Venga, Dome! Megadín, ¿cómo van las clases? No es tan pendejo el Dome como piensas, ¿eh? La sí, neta, ¿eh? Sí sabe, mira. Le va agarrando, mira, chido. ¿Estás nervioso o no? Sí, verga, no. Mira, mira cuánto estoy sudando. Tenemos clima acá adentro, amigos. Y está sudando el Dome, no mames. ¿Cómo ven las clases de manejo del Megadín Chaquetín? Brave, no. Están muy chamacos, están muy lechero esos vatos. La neta, yo he manejado, ¿eh? Cambiando de tema. Es que ya está porque no lo escuche. ¿Saben por qué lo estoy haciendo, profe? Porque te acuerdas de ese día del Día de Muerto. Me dejó desnudo con el pañal y en toda me dio vergüenza. Pica. Amigos, el Alan desde hace rato en el video le está poniendo pica pica al jabalí. Entonces aquí hay un chingo de pica pica. Entonces, amigos, vamos por pasos. La clase de manejo, vamos. Ajá, bien. Vamos bien, vamos bien. Pero tú eres mejor chofer, eso. Exacto. Es lo que dicen. Según el Poncho, que no sé qué, dice que también sabe manejar. ¿Dice? Que porque es ingeniero, su papá y que no sé qué. Hoy te lo voy a llamar. ¡Poncho! Vamos a ver quién es el mejor trailero de ustedes dos. Ay, ¿tú sabes manejar? Sí, sé manejar, güey. Sé manejar hasta 7 toneladas, güey. ¿7 toneladas? No sabes manejar ni tu pinche vida, güey. Que eres manejado un trailer, güey. Conmigo te vas a comparar, mira, güey. Yo soy vamos, manejado, vamos, manejado. Para allá, vamos a ver quién. El trailer ya viene. Así van las clases. Ya viene el 2 Metrín. Chíquense. Ahí viene manejando el trailer. Y dice que estos dos la arman también. Vamos a ver quién es más chingón. Ahí viene, ya viene. Van a ver, mira. Lo voy a agarrar como mi calzón ese trailer, güey. Mira, así, güey. Como si nada. Ya vos. Ya vos. Si te agarras. Amigos, ahí está el. Le puse más pica pica. Vamos a ver quién es el mejor chofer ahora. Venga, ver, Poncho. Yo creo que le voy a ganar al vato, güey. La neta, yo creo que le voy a ganar. ¿Estás seguro? Sí, yo estoy seguro. ¡Ey! Estamos ganando la cámara, güey. Güey, estamos pica pica, verga. Güey, no te alejes, pendejo de mí. Es que te vas a unos lugares donde hay monte, hay árbol, güey. Te quedas atrás, güey. Vamos, güey. No, por tu culpa, mierda, güey. ¿Por qué por mi culpa? Si no te arreglas, no te pones en unos árboles ahí. ¿Qué está pasando acá? Dice que tiene más pica pica este güey hace rato, güey. La pinche coche me echó pica pica. ¿A qué hora has visto que yo he agarrado pica pica? Mira mis dedos, güey, si no tengo nada de pica pica. A ver. Mira. No tiene. No, pero no se nota, güey. No, güey. No, mames. Estamos en clases de manejo usted con sus mamadas. ¿Cómo va el 2 Metrín? Ya, ahí va, vamos. Vamos a ver, voy a ver el 2 Metrín, Chaquetín. Ey, güey, la coche le está metiendo un sí, chingo. Sí, febre. Pica, güey. Le dejo viendo el pica pica a este verga, no sé dónde se llega a meter, güey. Te lo juro, güey. Mira, güey, ya tiene bien rojo el cuello, güey. Es su pedo, güey. Amigos, aquí estamos con la clase de manejo. Y allá abajo, no sé quién se está poniendo pica pica. El Poncho está que le come todo el cuerpo. Güey, no mames, el 2 me tiene potencial de chofer. Me sorprendió, güey. Papi, tengo el porte, güey, de ser operador, papi. Pero sí la armaste. Trailero viejo, güey. Ya sabes, trailero viejo, güey. Ustedes nomás de pendejos no me creen que yo he manejado de todo, güey. Ahora vamos a dar otra vueltita, 2 me, y vamos a ver qué tal. Si la afinas.
manejando trailer. Y ahorita ya se fue a cambiar de playera. ¿Sí? Ya porque no aguanta esa playera. Ahí le está echando la culpa. Ahí vemos, amigo. Al Poncho está cambiando, chiquis, nada más. Pero mira, viene. Ya no aguanta la pica pica. Ey, amigos, pero la neta, yo no es mal pedo, pero ese día de muertos, me dejó desnudo. Habían amigos del jabalí y no se le quita el pica pica, güey. No se le quita, mira, le sigue picando el cuerpo, güey. ¿Qué, jabalí? Güey, ay, no sé qué hacer, güey. Puta madre, me come todo el cuerpo hasta ya la te cambiaste panza, de playera. Wey. Ya, güey, no es se que le no quita. Te acerques a los árboles, pendejo. ¿Cuál acercándome? Estoy ahí en la sombra. Te estás cada rato, güey. Está bien que seas jabalí, pero no te vendas al monte, pues, verga. Puta, güey, no mames, pinche costa, algo me echaste, ya dime. La verdad, güey. ¿Crees que soy capaz? Sí, güey. Ni que fuera yo el Jorge, pasé maldad, güey. Para que refine y vemos qué tal las clases de manejo. Vámonos. Venga, ¡Venga, bestia, güey! Está fundido en pica pica, amigos. ¿Qué crees que se llega así a poner monte? Pues yo no tengo la culpa. ¿Qué crees que pasó acá? Se fue a meter al monte. ¡Ey, verga! Llévame al médico, llévame a un lugar, güey, porque no se me quita esta mierda. Neta, güey. Hay mucho viento, güey. Nunca había sentido un picor así, güey. Te lo juro, güey. Estoy muriéndome, güey. Hay que echarte cerveza, güey, en el cuerpo. Ah, puede ser. A ver, échame un poquito, güey. Ahí. ¡Está fría, verga! No, pero sí, a huevo, con eso se quita, güey, no hay pedo. Ah, es cierto, güey, tiene razón la cocha. ¿Lo viste, verga? Sí, güey. Es que te estoy ayudando por ser buen amigo. Ahí está, amigo, ya va tomando la picazón del jabalí. Pues amigos, la neta que el Dosmetrín sí se la rifó con el tráiler. Es pues muy diferente y chéquense cómo va manejando, cómo va pues ahí con su tráiler. Amigos, ahí viene el Dosmetrín chiquitín con el tráiler. Está chingón, Ey, sí la hice el Dosmetrín, güey. Amigos, ahí está la clase de manejo con el chiquitín. Cada vez se va. Su escuela de manejo va creciendo. ¿Dónde? ¿Quién es el maestro? El mejor, güey. Va, eso, ya viste, mira, güey. Aprendió rápido. Estuvo bueno, la neta, ey. Mira, güey. Es tu vuelo, güey. Mira, está, güey. Te queda, güey, pinche trailote, güey. Ey, Nadín, yo tengo ganas de darle una vueltita, güey. ¿Seguro? Sí, güey. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí, güey. Súbete, papi. Sabes que yo soy el maestro. Vámonos para arriba, venga. Amigos, el Huichín Chaquetín. Es la única oportunidad que tengo de manejar un tráiler, amigos. Dale, sí, vamos uno, dale. Amigos, el Huichín Chaquetín quiere aprender a manejar tráiler, la verdad. Va a ser una clase express y la neta me sorprende que el Huichín de 3 toneladas se aviente un tráiler. Está loco, pero bueno, me da gusto que sea aferrado. Es el único chance de tocar un tráiler, güey. Siempre lo he visto así de lejos. Lo vi en esa novela, ¿cómo se llama? De dos mujeres y un camino, güey. Ahí, el pinche trailerzote rojo, güey. Ahora yo lo voy a manejar. Dale, bicho. Ahora, ¿qué le voy? Igual que el 3 toneladas. Crocha hasta el fondo, ese crocha está muy duro. Hasta el fondo, eso. Dale marcha el trailer. Dale, bicho, estás enclochado, ¿no? Ya, ajá. Bueno, sí, métele. La primera es para abajo, güey. No es como el 3 toneladas, ¿eh? Mete, pega para ti. Ahí está. Ahí está, primera, eso, ahora sí, bicho. Este carro no necesita acelerarlo, ¿por qué? Porque está muy grande el motor, nomás sácale el clutch despacito. ¿Quién te era, bicho, manejando trailer? No sé por qué me da risa, güey, pero está verga, güey. Eso, eso, despacio, eso. Venga, dale. Eso, chingado. Ey, ¿por qué haces así, güey? Porque es muy grande el motor, bicho, está súper sensible el acelerador, ¿eh? Despacio, bicho. Controla tu pie, controla. Eso, güey, ahí vamos, miren, amigos. Vine agarrate el acelerador, eso, despacito. Amigos, miren, ya vamos con el Huichín. Va manejando un trailer, la verdad, mis respetos. El Dosmi y el Huichín tienen agallas, amigos. Se ve que tienen ganas de aprender a manejar y me da gusto. Ahora sí que es algo necesario para la vida. Güey, está chido manejar esta madre, güey. 2 en 1, güey. Voy a tratar de estacionarme, güey. Eso, como todo un trailero, venga, bicho. Despacito. Dale, bicho, ahí te acuerdas que para parar el camión, clutch al fondo. Ajá, ahora freno neutral. Está bueno, amigo, ¿eh? Bueno, se quedé con las ganas de manejar un tráiler. Se siente bien chido. La sensación, la neta, es que creo que va a ser la única vez que voy a poder tocar un tráiler y manejarlo. Y pues no me quería quedar con las ganas como el Dosmetrín. Así que, amigos,
Estuvo buena las clases de manejo. Pero bueno, amigos, así hemos llegado al final de las clases de manejo con el regalín chiquitín. Ahí te la rifaste. Experiencia chida. La rifaste. ¿Cuándo en mi vida iba yo a manejar un pinche trailer, güey? Mi maestro ya chambea, güey. Fíjense, amigos, que me sorprendieron los dos porque el Huicho no había manejado carro más que 3 toneladas y se rifó para el trailer. Y el 2 me manejaba nada más lanchas. Lancha esta con un trailer, güey. Es que es diferente la lancha. Nada, pero esa se volaba, bueno. No, no, se mete. Estuvo buena la clase. Estuvo buena, la verdad. Así que, amigos, así hemos llegado al final de este momento. Así que si te gustó, entonces compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones al tiempo de lo que estemos viendo aquí. Es todo por amigos. Yo soy Win Huicho. Yo soy Chaquetín. Yo soy Lometrín Chaquetín. Hasta el próximo, amigos. Adiós. Bueno, me va a volver trailero ahora. Ay, ya te vas a volver trailero. Yo tengo uñas, güey. Tú te pusiste, güey. Hola, amigo, vámonos.